Muy buenas. Mirad lo que me he traído. La verdad que está bonita. Me mola el ancho este. Me mola que justo aquí debajo tiene un botón, que es todo, toda la superficie por dentro. Me he dado cuenta que es como la V5 prácticamente, con más velocidad. Tiene un neumático de 14, tronco, yo creía que era de 16 y esta es de 14, que es una mierdecilla. Pero bueno, es muy ágil, tío. Está muy bien. Me da miedo a lo mejor un bache en la carretera con esta ruedecita, pues puede ser un poco lío. Tampoco me gusta esto el día que llueva. El agua va a pasar por aquí. Esto es un USB y esto es el cargador. Y me parece que es un poco mierda, pero solo me lo parece. Las lucecitas, un poquito gays, suficiente, está bonito. Y nada, y la batería aquí pone 800. Creo que es el doble que la mía V5 o más. Creo que es más del doble. Creo que es más que la Z. Y no me pesa tanto, ¿eh? Juraría que es más que la Z, ¿eh? Que mi Z6. Nada, súper contento. Lo hemos hecho hoy sobre la marcha. Lo hemos comprado ahí a lo loco. Mira. Yo qué sé, me ha parecido que estaba bien de precio. No quería gastarme 2.000 euros. Y esta tiene 2 o 3 meses para conquistarme. Si no me conquista, la vendo. Y si me conquista, me la quedo. Y no está mal, ¿eh? Por cierto, he ido, a la vez que he ido a esto, he ido y he dejado mi primera rueda. La que no he estado utilizando ahora. Es otra que es igual, pero está sin la batería, está jodida. Y eso. La verdad que mola, ¿eh? Luego el pedal este es bastante amplio. Me han dado unos pads y toda la pesca, que ya se los pondré. ¿O no? A lo mejor no se los pongo. Joder. Vaya mierda de pedal, macho. Va a haber que hacer un truque ahí para que se quede. Pues solo quiero pensar. Vamos. Perdón, no le he puesto el capuchón y a lo mejor oís el viento. Espero que esta sea estanca, tío, que no tenga problemas de agua. No me gusta nada. Después de todas las ruedas que hemos tenido y visto y tal, esto no me gusta, tío. Mirad qué fino. Con esto harás la vuelta y cortas una tarta, chaval. Puta mierda. Pero bueno, que sí, que muy, muy, muy moderno. ¿No? El trole y ladeado. Hola a todos, ¿qué tal? Esto es lo que siempre quise evitar, una rueda negra. Así que me digan, güey, un mal oso por ahí. Las imágenes que habéis visto antes son de ayer. Hoy me la he sacado, hoy hace un poquito mejor tiempo. Ayer al final me llovió, después de tal me llovió. Me fui súper despacito, no he tenido ningún problema. Me da miedo, yo no sé cómo están los cables por aquí, te lo digo. He visto que hay unas piezas en 3D que se pueden imprimir, ¿os acordáis de mi problema de la 16X que se fastidiaba el eje, que es de plástico? Pues por lo visto para esta está en 3D para unas piezas como lo que me puse la suspensión, como para reforzar eso, reinforce.
pues para reforzar lo que es el eje y tal, y creo que eso se lo voy a poner. Y también hay alguna historia aquí para debajo del logo, no sé, que es algo, no sé. Y si no, ahí también, en algún lado, le voy a meter un imán, yo creo, porque, por ejemplo, este lado de aquí, no es este, es este. Este lado de aquí, no es este, es este. Perdón. Yo normalmente dejo la rueda en mi pierna derecha, en la pared. Pues mira, por esta tontería de la pared y que la rueda tiene forma de huevo, necesito definitivamente algo para apoyar, por ejemplo, esta mierda. Ya se me ha caído alguna vez aquí cargándola y yo qué sé, que está guay, ¿sabes? Pues eso, gente, como os decía, lo malo de esta rueda para mí es la forma de huevo a la hora de aparcarla en casa. La verdad que necesita aquí algo antideslizante para apoyarlo bien. No sé, también será porque es muy nueva. Pero bueno, tú comparas mi V5, que es muy parecida, lo que es lateralmente y tal. Y luego en la pared, bueno, también se puede caer. Puede que necesite algo. He visto que también hay aquí unas movidas. No sé si es aquí. Mira, aquí hay unos agujeros. Y supongo que aquí también. Tiene toda la pinta de que sí. Así que no. Esto, el soporte este, ha habido mucha gente. A ver, yo el soporte este lo tengo ya desde hace un año, por lo menos. O casi un año. Pues me pillé la 16, la S18, perdón. Me pillé la S18 y esto me vino de Estados Unidos. Esto lo hizo pues un americano que es conocido, de hecho los más viejos le conocerán fijo. Es Duff, como la cerveza del. Juraría que sí, como la cerveza de los Simpson, Duff, no sé qué. O algo así. Y es muy conocido. Siempre ha tenido monociclo tal. Y fue youtuber al principio y luego ya lo dejó. Y creo que es un dealer de ruedas. El caso. Aquí pone Costiña, en blanco, ¿vale? Soy yo. Y por aquí detrás pone Euk Army. Le conoceréis por lo de Euk Army, seguramente. Os lo enseño. Y os lo voy a enseñar. ¿Veis ahí, no? Euk Army. Pues este tío fue el que me lo hizo. Me lo cobró caro. Tiene aquí materiales, historias, tiene tuercas. Lo he movido hoy, ¿vale? Por eso aquí está así, pero aún así agarra, ¿vale? Habría que colocarlo mejor. Y lo he movido hoy por aquello de que no es la medida. ¿Veis que tiene más de altura? La altura esta era para la S18, en principio, ¿vale? Y por eso me la he pillado. Y pues eso, por aquí seguimos. La verdad estoy bastante encantado con esta rueda. Me da la sensación de que cuando se enciende, tiene los pedales súper inclinados hacia arriba. ¿Sabes? En plan modo cuesta. Y es que lo veo. Además, es que lo veo. Veo que la rueda como que se vuelca así para atrás. Pero bueno, voy a dejar aquí un momento el soporte. Y yo qué sé, en realidad me gusta mucho cómo gira esta rueda, tío. Bueno, me gusta la sensación del cuerpo y tal. No me molesta como me molestaban otras ruedas. Cuando empezamos a todo el mundo nos molestaba. Mierda, a lo mejor eso era muy alto. Pero lo ha pasado. Yo de momento estoy cómodo. Tal vez sí que necesite. Es que, tío, yo nunca he tenido pads realmente grandes. Yo no sé si debería comprarme algunos. Lo que me he fijado de esta rueda es que tiene esto.
y es una cavidad. Yo no sé si rellenar la cavidad y dejarlo plano, entonces una vez plano ponerle pads. En fin, no sé, tío. He estado tocando una cosa con la aplicación, por cierto, y me da ahora, me da que gira ahora demasiado, o ha sido antes, no sé. Ha sido antes. Ahora no me la da la sensación. ¿Qué diferencias veo yo con mi rueda del Capitán América y tal? Porque es muy parecida en cuanto a afina y yo qué sé, es parecida. Es muy potente, esta rueda es muy potente. Perdón. Nos hemos estado fijando y esta rueda es casi tan potente como la Z10, tío. Y pesa como 8 kilos menos, tranquilamente. A ver, yo es que no me acuerdo, tío. Pero yo creo que la V5... Perdón. Yo creo que mi Z6, yo creo que pesaba 25 kilos, tío, ya no me acuerdo. O 20 o 21. Bueno, pues esta pesa como 17, creo, 18, no estoy seguro. Y es que la coges, mira. Me voy a poner cuadrado, chavales. Mola, ¿eh? Me mola porque parece el huevo de la película Alien. Tiene un toque que es la polla. Me da rabia porque miro el catálogo de Godway y es la segunda más chiquitita. Pero bueno, me gusta. Pilla hasta 45 kilómetros por hora. Y bueno, en una rueda de este tamaño y tal, vamos, si vas a 35 ya vas a sentir el peligro. O sea que guay. Guay tener ahí el extra. Y lo que me raya un poquito es el chasis de plástico, pero bueno, voy a intentar reinforce, ¿sabes? Lo que os he dicho antes, reforzarlo con piezas que las vamos a imprimir en 3D. Y si queréis, pongo aquí en la descripción lo que he encontrado. Solo tenéis que poner MCM5 en Thingiverse. Y eso, estoy muy contento, me voy a dar un rulo. Todavía no he grabado en 360 con esta rueda, pero molaría. Así que nada. Venga, que estoy aquí. Me siento raro con tanta gente pasando. Estoy cortando entre medias. Me siento un poco raro. Venga. Ah, otra movida. Me estaba diciendo, joder, estrenaba. Estaba diciendo antes. Joder, ¿qué estaba diciendo antes? Uf, se me ha pirado. Pues eso, no sé si lo... Ahora mismo no recuerdo si lo he llegado a comentar antes. Pero, por ejemplo, las imágenes que estaba yo en el otro lado del parque. Estoy donde el puente, ¿vale? Ayer estábamos grabando un poco para allá. Y de frente. Pues estoy enfrente de ese sitio, pero ya mirando para allá, ¿vale? Lo que era al principio del vídeo, el caso. Las primeras tomas de ayer, porque ya lo he visto en el ordenador y tal, me mola, tío. Me mola el tamaño de la rueda con mi cuerpo, tío. Quería decir, cuando empezábamos con las ruedas tronco teníamos todos más agilidad. Y también es por estas ruedas chiquillas, tío. Entonces, mola tener una rueda tocha, sí, pero luego son incontrolables en ciertos aspectos. Son gigantes o lo que sea y cuesta. Y esta, en realidad, me está molando más. Quien no sea miembro de nuestro grupo de ruederos en Telegram, pues a lo mejor no sabe. Pero yo que sé que
Estábamos hablando después de lo que me ha pasado a mí y después de... Porque no solo me han robado la rueda, vendí la 16X y demás. Y al final te ves en esta situación de mierda, es como, vale, tengo que volver a comprar una rueda. Y por lo visto a alguien le pasó algo parecido. Vale, ahora no recuerdo el nombre. Y eso, o sea, ya es la rueda, la norma no escrita de tener dos ruedas ha pasado a no vender ninguna rueda jamás. Según el Fixtro, que en realidad ahí le vamos a dar la razón. Muy bien, Fixtro, tienes. A ver, la cosa es también hacer nuevos adeptos al mundo rueda, pero bueno, es verdad. Así que nada, chavales. Me voy. No sé si podéis ver esto. A ver, un momento. No sé si podéis ver esto, tío. Voy a poner lo que es el abrigo, porque he visto que en el vídeo de ayer no se veía bien lo afilado que está esto. Con esto. Esto me recuerda cuando presentaron el Mac. El MacBook ese y cortaron una tarta con lo fino que era. Pues, tío, esto yo lo veo un problema. Porque el primer accidente. Y seguro que pasa esto. El primer accidente veo que se sale el trolley y ya la esquina peta y no entra. Pero bueno, por lo demás, guay. Solo eso.